¿Tienes antojo de una pizza, pero no quieres esperar a que llegue un domicilio? Te tengo una solución fácil, rápida y con los ingredientes que tienes en casa. Soy Juliana Orozco, cocinera aficionada. Me encanta enseñarle a los niños las maravillas de la cocina. Hoy vengo a enseñarte una combinación entre una pizza y una quesadilla. La pizzadilla. Para esta sencilla receta vamos a necesitar tortillas de harina, pasta de tomate, queso mozzarella, los toppings que quieras, los que más te gusten, como jamón picadito, salchichas, aceitunas, tomate y aceite de oliva. El primer paso es que vamos a untar las tortillas con la pasta de tomate. Recuerda que para cada pizzadilla que vas a hacer, necesitas 2 tortillas de harina. Entonces empezamos esparciendo la pasta de tomate por toda la tortilla. Repetimos este mismo paso con la otra tortilla y lo esparcimos. Para seguir con nuestro queso mozzarella. También lo repartimos muy bien por toda la tortilla. Si te gusta otro queso, también puedes usar queso holandés o el queso que te guste. Le ponemos el queso a la otra pizzadilla. En total, para 2 pizzadillas, yo uso aproximadamente 1 taza de queso. Una de ellas la voy a hacer vegetariana y la otra la voy a hacer de carnes. Entonces, a la primera le voy a poner jamón picadito y salchichas en rodajas. Muy bien distribuidas. Y la otra la voy a hacer con rodajas de tomates ubalina y aceitunas en rodajas también. Para terminar, vamos a poner la segunda tortilla encima de cada pizzadilla. Ahora vamos a engrasar con aceite de oliva una sartén, o en este caso yo las estoy haciendo en una plancha. Y ponemos con cuidado nuestras pizzadillas. La idea es dejarlas dorar por debajo y después con mucho cuidado voltearlas con una espátula para que doren por el otro lado. Bueno, esto está listo, ya doró por los dos lados. Entonces ahora lo vamos a cortar como si fuera una pizza. Y vamos a servirlo. Esto es ideal para una tarde de películas o para una tarde de amigos. En este punto puedes dejarlas enfriar y esperar y solo calentarlas en el momento. Y así quedaron nuestras pizzadillas. Son ideales para una fiesta infantil o para una noche de películas con amigos. Ay, yo estoy que la pruebo.